Buenas noches, mi nombre es Jaime González y mi tema de exposición es identificación de los platos tradicionales de Santo Domingo de los Áchilas como patrimonio alimentario. Dentro de Santo Domingo se han unido varios pueblos, los cuales provienen de varias regiones del país. Inclusive fuera de estas regiones también ha sido un atractivo esta región, por lo cual muchas personas que vienen desde países como Colombia, como Perú, en la actualidad inclusive venezolanos, se han estancado, se han vuelto turistas permanentes de Santo Domingo de los Áchilas, los cuales, por sus características y por sus productos con los que goza el pueblo de Santo Domingo, se han convertido en un pilar de la cocina santodomingueña, convirtiéndolos en un atractivo, más bien dicho, en un paradero turístico de todos aquellos que transitan por esta provincia. Y lógicamente, al encontrar muchos de los platos tradicionales, ancestrales de los otros pueblos, han comenzado a promulgarse y han comenzado a compartirse por todas las personas, haciendo que todo aquel turista que pasa se detenga de una u otra manera a consumir los platos de Santo Domingo, siendo en este caso un atractivo del pueblo, siendo una parte fundamental, siendo en este caso el destino gastronómico del Ecuador. ¿Por qué podemos decir que es el destino gastronómico del Ecuador? Es porque aquí se abarcan cada una de las preparaciones que se encuentran en otras ciudades o en otras provincias. Tal tenemos el caso de locro, el cual pues en la sierra ecuatoriana se preparan de diferentes maneras y aquí en Santo Domingo convergen todas aquellas preparaciones. ¿Por qué? Porque han llegado gente que viene desde Loja, que viene desde el centro del Ecuador, como es Ambato, como es en este caso la Tacunga, o si hablamos más al norte, Pichincha, Ibarra, inclusive Tulcán, ¿no? Luego tenemos en este caso el gran problema que se presenta, que es la falta de identidad que las personas comienzan a tener. ¿Por qué? Justamente por la llegada de varios turistas que son permanentes ya en este pueblo y que se han visto en este caso embargados por los productos que existen acá, pero los han encaminado en este caso a la elaboración de los que eran sus pueblos, de los que eran su lugar de origen, sus raíces. Y los productores, lógicamente, y los vendedores de este pueblo, en busca de mejorar su economía, han comenzado a vender y a promocionar estos platos que no solo opacan las tradiciones gastronómicas que tiene el Ecuador, sino que también la han desplazado, dejándolo en un segundo plano. Es por eso que se muestra la necesidad de rescatar estos platos y convertirlos en patrimonio para que los habitantes de Santo Domingo, pues lógicamente, a través de la promoción en restaurantes, en congresos, en inclusive charlas, revistas y libros, puedan hacer que vuelva a ser un pilar y vuelva a ser una de las fortalezas de Santo Domingo, la venta de los alimentos, llamando la atención de propios y extraños. Nuestro objetivo principal es, lógicamente, rescatar los platos de la cocina de Santo Domingo, que son patrimonio no solo del Ecuador, sino que del mundo entero, lógicamente, en cada una de sus provincias. Y volvemos a repetir, aunque parezca redundante, el hecho de compartir el locro que se tienen en varias provincias como una bandera. Y aquí le dan su carácter propio, le dan su identidad. Vamos a poner un ejemplo muy claro, un caldo de queso, una sopa de queso o un locro de queso, que en la sierra tan solo lo acompañan con las papas y aquí en Santo Domingo lo han mezclado con diferentes tipos de productos vegetales. Tenemos el brócoli, tenemos en este caso la acelga, tenemos la zanahoria, tenemos el choclo y lógicamente compartiendo con un queso manabita. Ya es muchos años que estos procesos han ido mejorando y han ido juntándose para poder en este caso enlazarse entre ellos y mostrar un plato nuevo de la cocina santodomingueña, que ahora en este tiempo se podría llamar parte tradicional y ancestral de lo que ahora ya es
una nueva provincia. Lógicamente, los objetivos de esto es recopilar toda la información que se presenta en los diferentes puntos cardinales de este sitio. Documentar estos productos a través de la investigación científica con personas que han venido de otros pueblos trayendo sus conocimientos que les dejaron sus ancestros. ¿Cómo lo evidenciamos? Como ya lo dijimos anteriormente, en base a nuevas propuestas, como es el caso de congresos, como es el caso de revistas, como es el caso de libros, los cuales pueden ser, en este caso, comercializados con las personas que visitan el pueblo de Santo Domingo. Nosotros sabemos que la cocina ancestral, en este caso, habla acerca de nuestros ancestros, de nuestros indígenas y de nuestros pueblos que tuvieron como inicio la forma de alimentarse tradicional y de una manera rústica. La cocina patrimonial, por lo contrario, son aquellos productos propios y también patrimoniales de una región que tienen arraigados dentro de un pueblo y que han sido la principal forma de alimentarse de estos, ¿ya? El patrimonio cultural intangible, lógicamente, es ese conocimiento que tenemos de cómo prepararnos. ¿Por qué intangible? Lógicamente, porque no se puede palpar, no se puede sentir, pero sí se lo puede saborear en el producto final, se lo puede oler en el producto final, y lógicamente se puede compartir con las personas que vienen a este pueblo. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se llegó a estas conclusiones? Utilizando diferentes tipos de métodos de investigación. Pero yo creo que el más importante es el histórico-lógico, porque nos hace regresar hacia el pasado, investigar dentro de las fuentes y dentro de los orígenes hasta la actualidad, mirando la evolución que tuvieron hasta centrarse ya en una preparación estandarizada de las personas que radican en el pueblo de Santo Domingo. Se hace entrevistas, se llega a consultas bibliográficas de fuentes, libros. En la actualidad también ya tenemos nosotros lo que es la web, tenemos lo que es, en este caso, el sentarnos con un pueblo que aquí fue, en este caso, la bandera para convertirlo y darle el nombre, en este caso, a la provincia, como es el pueblo Sáchila. Consultando con ellos y cómo ha evolucionado la comida que ellos tenían a la comida que hoy existe, con la llegada de varios turistas y con el compartir de estas dos partes o con estas dos razas, las cuales en este caso han logrado coexistir uno con otro, prestándose la mano con productos y con técnicas de cocción. Nuestro resultado más claro y más visible es el hecho de encontrar platos de la sierra utilizando productos de la costa. ¿Qué más ejemplo como aquel que se prepara de una manera deliciosa, el caldo de manguera? Y si es que hablamos de uno que se mantiene a través de toda la región, como es una fanesca, que lógicamente es un plato que es festivo, lógicamente hablando de la parte religiosa, y que ha tenido que mestizarse con la llegada de granos, con la llegada de productos que trajeron los españoles y que también trajeron los extranjeros en la actualidad. Antes nosotros podíamos compartir tan solo con una empanada de viento. Ahora, en muchos restaurantes, inclusive, le han puesto lo que son las arepas que vienen desde Venezuela, las arepas que vienen desde Colombia. O lo hemos compartido con los plátanos maduros que vienen de la costa. Lo mezclamos, en este caso, con el queso que viene de la sierra. Y ahora, ya estandarizado, pues se tiene una característica y una identidad propia de estos platos, convirtiéndose en un patrimonio del pueblo santodomingueño. Otro de los resultados importantes es, en este caso, clasificar cada uno de estos platos para exponerlos a la UNESCO, que es aquel estamento que da y que declara patrimonio alimentario de un pueblo. Lógicamente, a través de un estudio progresivo y regresivo también, en el cual se mira cómo han ido modificándose, cómo han ido cambiándose y las veces que se repiten a través de los años para ahora tener el resultado que se obtiene. Hay que sembrar el pasado para cultivar el futuro. Esas son palabras que dice la UNESCO cuando se encuentra con un plato, con un manjar, con una preparación que ha subsistido a través de los años sin modificarse. Y eso ha hecho el pueblo de Santo Domingo. Ha tomado partes y preparaciones de otras regiones y las ha vuelto propias.
dándole su carácter, nuevamente impulsados por el deseo de superarse con los productos que tienen a la mano. ¿Qué se concluye en esto? Y voy a hacerles, o voy a hacer una lectura textual de lo que se ha puesto acá. La historia de un pueblo es el pilar de un futuro próspero y concluyente. Desde luego que sí. La historia que marca los avances que tuvieron hasta llegar a la actualidad y mostrar a la gente que lo visita que puede dar y que puede alimentar a las personas sin ningún tipo de reparo, dando a los paladares el gusto de sentir lo que un pueblo sintió a través de los años. Un pueblo es lo que come, un pueblo se alimenta de la mejor manera, un pueblo llega a ser pueblo por la forma de comer. Tenemos pueblos agrícolas, pueblos industriales, pueblos que se han dedicado a la literatura, como es el caso de algunas regiones, en el caso de Ambato, que es la tierra de los Tres Juanes. Aquí en Santo Domingo no les tenemos a los Tres Juanes, pero sí tenemos a un pueblo que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, y en base a esos productos, estos crean platos que ahora tienen identidad propia. Las personas cambian, las costumbres cambian, pero la forma de alimentarse no, porque la alimentación es el eje para que un pueblo pueda producir. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la gente, a pesar de la evolución que tiene un pueblo, a pesar de las dificultades que presenta, no deja de consumir ninguno de los productos que tiene a su mano, ninguno de los platos que ha creado, y que al decir de las personas, de lo que nos ha dejado nuestros antiguos, de lo que nos ha dejado nuestra madre, nuestras abuelas, que ha dejado nuestros parientes, que nos dieron de alimentar a través de muchos, que nos dieron de alimentar a través de muchos años y a través de las dificultades económicas que se presentaban con cada uno de los gobiernos. El conocer y saber cómo se prepara algo desde sus raíces hace que al final de cuentas nosotros nos convirtamos en el libro abierto de los que nos van a seguir adelante y que seguirán manteniendo estas costumbres. Ya tenemos cerca lo que es una fiesta tan del pueblo ecuatoriano como es los difuntos, como es la colada morada, como son las guaguas de pan, que fueron en este caso incluidas dentro de nuestras costumbres por la religión católica. No quiero ahondar en historia, no quiero ahondar en este caso en el maltrato que sufrió el pueblo por parte de la religión, pero sí la enseñanza que nos dejó a través de crear algo con lo que se tiene a la mano. Muchas gracias por estar con nosotros en este congreso que hace que las personas puedan encontrarse con su raíz, con su sangre, con las referencias que tenemos de un pueblo que nos dejó una enseñanza muy grande para poder ser lo que hoy es el pueblo santodomingueño. Un pueblo que ha abierto las puertas a toda la gente que ha querido llegar, quedarse y seguir respetando la cultura que tenemos. Buenas noches.